Todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar sobre envejecimiento activo que organizamos desde SOM Salud Mental 360. Estamos muchos los que nos hemos inscrito y hay muchas personas que nos estáis viendo también desde los países de habla hispana. Desde aquí agradecemos que estéis también aquí presentes. Primero quería disculpar a la compañera Maite Garolera, que por motivos personales no puede acompañarnos hoy en el webinar, pero sí que lo harán el resto de las ponentes que teníamos previstas. Este webinar, para hablar sobre el envejecimiento activo, nosotros lo hemos querido enfocar desde esa parte de la etapa vital, que es la vejez, que es una etapa normal, que forma parte del ciclo de todas las personas. Y pensamos que es muy importante poder llegar a una edad avanzada con la máxima autonomía y con el mejor estado de salud posible. Y eso también nos repercute en tener una mejor salud mental en esas edades. Hemos de tener en cuenta que aproximadamente el 10% de la población mundial tiene más de 65 años y ese porcentaje, si lo miramos en países desarrollados, se acercaría casi al 20% de la población. Por ello, contamos con la participación de las ponentes que nos explicarán cuál es la perspectiva, lo que se entiende por la edad avanzada y la vejez desde una perspectiva sociológica y antropológica. Y esta presentación corre a cargo de la doctora Montserrat García Oliva. Ella es directora del grado de Educación Social y máster de Gerontología y Promoción de la Autonomía Personal en la Facultad de Educación y Trabajo Social Peratarres. Después nos acompañará Isabel Imargas Doña, enfermera especialista en geriatría. Es enfermera en la Fundación Asil Hospital de la Garriga y también enfermera referente del Grupo 65 del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Ella nos hablará de qué es el envejecimiento activo y sobre todo de cómo podemos conseguirlo. Finalmente, Palmira Rius Tormo es voluntaria en Sant Joan de Deu-Terres de Lleida y nos explicará su experiencia personal como voluntaria y cómo la vejez es una etapa también de nuevas oportunidades, de nuevos proyectos vitales. Y en este caso, el voluntariado fue el proyecto que ella decidió encaminar. Ella también es diplomada en enfermería y es máster en enfermería comunitaria. Sin más, quiero agradeceros de nuevo la participación a todas las ponentes. A lo largo de todo el webinar nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y al final del webinar habrá un espacio para que las ponentes respondan a sus preguntas y podamos hacer un poco de debate. Sin más, le paso la palabra a la doctora Montserrat García para que pueda empezar su presentación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores la invitación como participante en esta mesa. Por supuesto, también el poder compartirla con mis compañeras y agradecer también al público asistente por participar en este webinar para escuchar todo aquello que les podamos comentar. Por mi parte, me toca darles el punto de vista social y antropológico sobre esta temática. Voy a compartir pantalla. Aquí la tenemos, esperemos que la vean. Hay una primera imagen de con lo que acabaremos la ponencia, que son unas alumnas de nuestro programa universitario para mayores, porque voy a reconducir el tema del envejecimiento activo, también con el aprendizaje en el transcurso de la vida. La presentación la he titulado Aproximación socioantropológica al envejecimiento activo y desde el punto de vista socioantropológico y como objeto de estudio, el envejecimiento activo se restringe a las últimas etapas históricas y en sociedades complejas. Para empezar, la comparativa transcultural en el tiempo y en el espacio nos muestra cómo el grupo de edad de las personas mayores no se ha diferenciado del resto hasta bien entrado el siglo XX,
cuando tanto la longevidad como la esperanza de vida alcanzaban números exorbitantes respecto a épocas anteriores. Por poner un ejemplo, si nos situamos en el Neolítico, hay un estudio de Henri Valois que examinó 187 cráneos y solo tres pertenecían a individuos que sobrepasaban los 50 años. La mayoría morían además alrededor de los 30 años. También son 30 años la esperanza de vida a la que se llegaba a principios del siglo pasado. Tanto es así que como grupo de edad diferenciado del resto de grupos de edad del ciclo vital, no empiezan a tomar forma hasta bien entrado el siglo XX. Forma y conciencia por parte primero del ámbito biológico y médico, con el tema de la geriatría, que se hacen preguntas los profesionales, los académicos, de por qué las personas viven más y cómo mantener la calidad de vida en los últimos años. Después pasamos al ámbito cognitivo y todavía más tarde al ámbito social, sociólogos, historiadores, humanidades también, antropólogos, por aquello de ir diferenciándolos del resto de grupos de edad debido al aumento porcentual respecto al conjunto de la población. La verdad es que si bien surge cierto interés, no somos muchos los que nos dedicamos a la gerontología y muchos menos todavía lo que lo hacemos en a la gerontología. La comparación en el tiempo y en el espacio, la comparación transcultural es un recurso metodológico muy antropológico, nos llevan a contemplar la vejez como un grupo de edad cuyas imágenes se circunscriben a una situación ambigua donde las imágenes negativas se superponen a las positivas, que también las hay, evidentemente. Un grupo de edad sometido a una serie de mitos y de estereotipos que los etiquetan de manera negativa, corroborando las imágenes culturales de las que hablaba anteriormente, o al revés, las imágenes culturales refuerzan los mitos. En cualquier caso, ambos espacios se retroalimentan. ¿Y cuáles son estos mitos? Pues entre otros, tenemos el mito del envejecimiento cronológico, que identifica la vejez con la edad, el mito de la improductividad que asocia el envejecimiento a patologías que apartan del proceso productivo, el mito de la desvinculación, que sería el ir apartándose poco a poco para enfrentarse a la retirada definitiva de la vida y que ello no sea un hecho traumático, el mito de la inflexibilidad, que defiende la incapacidad de adaptación al cambio, el mito de la senilidad, que lo asocia al deterioro cognitivo, y el mito de la serenidad, que implica falta de preocupaciones importantes y tranquilidad anímica absoluta. Ello hace que categoricemos socialmente a este grupo de edad aplicando una serie de tópicos que confluyen en el edadismo, ya que mayoritariamente las imágenes que utilizamos son las negativas. Lo peor es que estas imágenes negativas repercuten en el trato recibido y el rol que desempeñan las personas mayores. De manera que, de imágenes negativas, ¿qué tipo de trato puede surgir? No muy bueno. Y en ocasiones incluso maltrato, del que solo visualizamos la punta del iceberg. Hay mucho más de lo que se reconoce, se dice, se visualiza. ¿Y qué tipo de papel pueden desempeñar a nivel social? Pues pocos o ninguno. Si recuperamos la comparación transcultural, decíamos que la situación ha sido ambigua para los mayores en su conjunto, pero también podemos afirmar que cuando las necesidades aprietan, por ejemplo, en las sociedades de subsistencia, y eso supone un peligro para la perpetuación del grupo, se ha llegado a practicar el gerontocidio. Desde las ciencias sociales nos toca romper tópicos, nos toca desmentir mitos y también revalorizar imágenes. Uno de los primeros que debemos romper es el de las imágenes homogeneizantes de un grupo de edad que en realidad es heterogéneo.
En él encontramos personas con deterioro físico, psíquico, de ambos, sí, así es, pero también muchas personas con un grado de autonomía suficiente para poder practicar un envejecimiento activo. Y aquí enlazo con la temática de la mesa redonda en la que participo. Las personas mayores practican un envejecimiento activo cuando hacen cosas, y cosas se pueden hacer muchas. Seguro que mis compañeras de mesa hacen mención de algunas de ellas. A mí me gustaría vincular mi aportación al envejecimiento activo desde el aprendizaje en el transcurso de la vida, como les decía al inicio, puesto que ambos están estrechamente relacionados. Y lo hago porque acabamos de presentar un estudio con mis compañeras de la Facultad de Trabajo Social y Educación Social, Pere Tarrés, de la Universidad Ramon Llull, en el que se concluye cómo el ser estudiante de las formaciones universitarias seniors afecta de manera positiva, desde la percepción de los alumnos siempre, a nivel físico, psíquico, cultural y social. Guerrero nos dice, la edad no debe ser considerada como un elemento discriminatorio para negar el acceso a la educación de las personas gerontoadolescentes y ancianas. El conocimiento es parte de los derechos humanos. No deben existir barreras infundadas que impidan a nadie continuar a lo largo de su vida su desarrollo en un ambiente escolar. Los programas universitarios dirigidos a las personas mayores de la red Vives, la Xarxa Vives, se enmarcan dentro del ámbito del envejecimiento activo mencionado y que fue definido por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 como un proceso que optimiza las oportunidades de salud, participación y seguridad con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Pero además de tener claro el marco en que nos movíamos y tratar desde hace años de mejorar la oferta formativa, nos planteamos ir más allá realizando un estudio sobre el posible impacto de los programas en nuestros estudiantes. Según Pérez Albéniz, Pascual y otros, también en el 2015, los programas senior son beneficiosos a todos los niveles, especialmente en el factor educativo cultural, en el factor social y de salud, en concordancia también con estudios previos. Los datos de nuestro estudio lo confirman. Además, a medida que aumentan los años cursados en la universidad, aumenta la percepción de dichos beneficios. La investigación aporta nuevas evidencias empíricas a favor de las tres hipótesis de este estudio. Por un lado, las ventajas de la educación durante el transcurso de la vida, el hecho de que los beneficios de la educación tienen un impacto más allá de la adquisición de conocimientos y la importancia de la actividad mental y física en la calidad de vida de las personas mayores. Y ya voy terminando, y para terminar me gustaría hacerlo con una cita de nuestras informantes, una de nuestras estudiantes, que está relacionada con la contraposición de la vida que llevaba anteriormente únicamente como cuidadora y los beneficios que le ha aportado la universidad, y aquí añadiría la perspectiva de género, que no debemos olvidar nunca. Ella nos dice, es una frase preciosa, muy, muy literaria. Te lo digo porque Jorge Bucay tiene una frase muy bonita de una señora que le llama y le dice que bueno, que está sola y que qué hace, tiene que hacer para convertir esta soledad, y él le responde, señora, búsquese un amante. Nuestra informante nos dice, no un amante físicamente, que igual no lo vas a encontrar. Un amante es algo que sea capaz de apasionarte. Y es cierto que a mí la universidad me apasiona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montserrat. Muy interesante conocer cómo se entiende esta etapa de la vida desde una perspectiva antropológica, ¿no? Y alejada un poco de esa imagen que a veces tenemos de las personas mayores. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a la siguiente ponente, a Isabel Gimargas. Adelante.
Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización haber contado con mi colaboración. Cuando se me ofreció la posibilidad de participar en este webinar, empecé a dar vueltas sobre lo que era envejecimiento activo. Definiciones que he encontrado, que seguramente ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero para hacer un poquito de reflexión y un poco de entrada. El envejecimiento activo, el concepto que está definido por la OMS como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Se habla de siete claves, puntos claves para un envejecimiento activo. Vamos a repasarlos. Ejercicio diario, acorde a la salud de cada cual. Llevar una dieta sana y equilibrada, estar en contacto con la naturaleza, mantener la mente activa, tener relaciones sociales y familiares, hacer actividades para mantenerse ocupado y seguir buenas rutinas de descanso. Mi experiencia me dice que efectivamente hay un número importante de personas que pueden realizar cada uno de estos puntos claves, pero tengo otra, digamos que tengo tres cabezas y una de ellas me dice que no siempre es así, no siempre se puede acceder comilfo a todos estos puntos claves. Cuando yo estudié enfermería, ahora he hecho 30 años, mi objetivo en primer lugar era ayudar a los demás, ¿vale? A las personas que se encontraran con alguna dificultad de salud, físicamente, mentalmente, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, era colaborar en conseguir realizar los sueños que tengan estas personas mayores. ¿Vale? Sí que lo he intentado desde hace 30 años, a veces lo he conseguido, a veces no. Si tenemos tiempo, he hecho un poco de relación de actividades que para mí han sido extraordinarias, compartirlas con personas mayores que he cuidado, pero. Y aprovechando que estamos en el 2021, que estamos, parece, saliendo de una pandemia, diría que uno de mis objetivos durante la pandemia y una cosa que me ayudó a poder continuar con una mínima ilusión, era cumplir los deseos que ellos me iban pidiendo, ¿vale? Y yo hice una lista de cuando salgamos de esta y yo les decía, ¿qué? Piensa. Cuando salgamos de esta, tenemos que ir aquí. Cuando salgamos de esta, tenemos que hacer eso. Y ahora, durante este 2021, vamos cumpliendo estos pequeños deseos de cada uno. Decirles también que requiere mucho tiempo, no solo profesional, sino también personal, pero la satisfacción es máxima. Y vuelvo a mis inicios, a cómo ayudar a las personas mayores a cumplir sus deseos. Como les decía, y para no perderlos, tengo tres cabezas, ¿vale? Como enfermera, he estado unos 7, 8 años dando clases a estudiantes de enfermería, ¿vale? Eran estudiantes de segundo del grado de enfermería y mi sorpresa fue los primeros años, el poco interés que despertaba la geriatría para ellos, ¿vale? Es una asignatura que no atrae de entrada. Hay poca gente que se quiera dedicar a la geriatría durante la carrera. Tienen un estereotipo de vejez estática, en muchos aspectos, inexistente, como si no existiera la gente mayor. Se sorprenden cuando les explico que las personas mayores son capaces de todo. Si tienen un buen acompañamiento enfermero, insisto en la profesión enfermera, porque podemos actuar en todas las fases de la vida, pero en la etapa de la vejez es cuando pienso que tiene mucho más sentido nuestra profesión, ¿vale? En la gente joven que estudiaba encontré muchos de los mitos que se ha referido la doctora García, ¿no? Como de estáticos, personas mayores estáticas. Por ejemplo, me sorprendía mucho
los tenían como seres asexuados, sin sexualidad, seres que repetían siempre lo mismo, que siempre estaban con sus historias, pocas ganas de aprender, pocas ganas de... Y claro, yo les iba explicando experiencias personales que había tenido de gente mayor y la verdad es que se sorprendían. Después de 2 años, de los 2 primeros años que fueron muy duros para mí para dar clase, porque me costaba motivar a los alumnos, empezaba las clases, el tercer año empecé la clase preguntando a mis 80 y pico alumnos cuántos de ellos se habían planteado dedicarse a cuidar gente mayor. Y bueno, mi decepción era que se levantaban un par de manos el año que tenía más éxito. Y yo experimentaba, acepto las clases, cuando acababan las clases les volví a preguntar. Ahora, por casualidad, alguien después de estas clases, después de oír, después de ver a las personas mayores, porque me llevaba a personas mayores a la clase y que hablaran con ellos y sobre algún tema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, enfermeras, me llevaba enfermeras para que explicaran los inicios de su profesión a los alumnos jóvenes. Y cuando acababa el curso les volví a preguntar y mi sorpresa fue que conseguía 10, 15 personas que se planteaban ahora si hubiera la posibilidad de trabajar con gente mayor que no les importaría de entrada. Por lo tanto, pensé que mi huella entusiasta hacia la gente mayor contribuía a un interés. Les quiero decir en este punto que les hablaba mucho de historia de vida. Como enfermera, una de las cosas que más satisfacción me produce es conocer la historia de vida de las personas. La historia de vida de las personas mayores que cuido, les pregunto cuándo nacieron, lo relaciono con la época, si era la guerra civil, después de la guerra civil, etcétera, etcétera. Disculpen. Hablamos de su etapa infantil, de su etapa juvenil, del primer enamoramiento, la primera pareja, si se casaron, si no se casaron, estudios, trabajos, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento actual. Esta experiencia a mí me ayuda a cuidar a las personas mejores, pero a los alumnos les hacía realizar una historia de vida de una persona mayor, fuera un abuelo, fuera un vecino, fuera un conocido, un familiar, etcétera, etcétera. Decirles que cuando yo les explicaba en qué consistía el trabajo, los alumnos se ponían las manos en la cabeza, que era muy dificultoso, que no les interesaba. Yo les obligaba, lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer, si queréis, tal nota. Bueno, decirles que una vez empezaban el trabajo, cada día tenían cosas por preguntarme, pero más que nada para enseñarme. Mira qué persona mayor, mira, a qué es guapa, mira, le he llevado un pastel, mira, hemos ido a comprar juntas mientras hablábamos de la historia de vida. En fin, que fue evolucionando este trabajo y algunos años me lo presentaban en vídeo, luego algún trabajo lo visualizábamos juntos en clase, bueno, entusiasmó el trabajo. Para decirles, para intentar enganchar a la gente joven a conocer a la gente mayor y ver que ni de estáticos, ni de ningún mito ni estereotipo que tenían marcado era real. ¿De acuerdo? Pasada esta etapa de experiencia en la universidad, bueno, paralelamente yo empecé a trabajar, lo que me interesaba a mí era la gente mayor desde el principio y el tipo de paciente crónico, ¿vale? Como enfermera en residencia descubrí un mundo nuevo y uno de mis objetivos seguía con el de cumplir los sueños, pero era también de abrir la residencia, hacer una... O bien que los residentes salieran a la calle y la gente los conociera, mantuvieran el contacto con los vecinos, con los conocidos, con los familiares, y si no se podía, que fuera el entorno que entrara en la residencia. Actividades, contactos con escuelas de música. Oye, cuando tengáis una etapa que hagáis un ensayo, venid a la residencia y hacéis el último ensayo con público. Decir que el público de residentes mayor, es muy agradecido. Grandes aplausos, hablaban con ellos, se quedaban un rato hablando. Bueno, yo pienso que el contacto intergeneracional es básico y estimulaba a los dos, ¿no? Y les hacía tener una realidad diferente que no fuera únicamente estar con los compañeros. Cosas
¿Qué descubrí más? Muchas veces las actividades que decimos para mantener la mente activa, para el envejecimiento activo, muchas de las actividades que se realizan en las residencias para mí no son adecuadas. Yo misma me pongo en el lugar y yo digo, yo esta actividad no la haría porque no me gusta para nada. ¿Vale? Son muy generales, no tienen en cuenta la particularidad de las personas. No es lo mismo una persona mayor joven que una persona mayor muy mayor. No es lo mismo una persona que está sentada en una silla de ruedas que puede andar, no es lo mismo. Muchas veces son actividades infantilizantes, dibujos de muñecos, cuelgan cosas en la pared, bueno, que no me acabo de gustar. Muchas veces no se les pregunta qué les gustaría realizar, sino que se les dice, vamos a hacer una actividad sin preguntar qué es lo que desearían. Muchas veces son actividades poco motivadoras. La mayoría de personas mayores les gusta hacer actividades que ya han hecho, que ya les gustaba, o bien actividades que no tienen nada que ver con darle a una pelota, sino como salir a cenar, hacer un vermut con los compañeros, alguna actividad que genere sorpresa, ¿vale? Actividad que les dé seguridad, que ellas sepan hacerlo, pero también que genere sorpresa y que salga un poquito de la rutina de residencial. ¿Vale? Por último, bueno, luego retomaremos este tema, pero otra de las experiencias, otra de las cabezas que tengo es mi experiencia como enfermera referente del Grupo 65. Les explico qué es el Grupo 65. Del colegio, el Colegio Profesional de Enfermeras de Barcelona, a petición de un grupo de enfermeras jubiladas, se creó el Grupo 65. El Grupo 65 es el grupo de enfermeras y enfermeros jubilados del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, que realizan una serie de actividades durante el curso. No cualquier actividad, ni una actividad que yo me invente, sino que ellas gestionan las actividades que quieren realizar. Para ponerles ejemplos, este año, bueno, en el 2020 hemos realizado actividades online, que yo me sorprendí del éxito que tuvieron, pero actividades que realizan, por ejemplo, tenemos 7 líneas de inglés, de diferentes niveles de inglés. Mucha gente joven me dice, ¿y para qué quieren? ¿Para qué quieren los abuelos de inglés? Bueno, quieren para aprender. Muchas veces las enfermeras durante su vida profesional no han tenido tiempo de estudiar inglés y ahora que se han jubilado deciden estudiar inglés. Inglés, francés, realizan pilates, marcha nórdica, pintura, restauración de muebles, restauración de objetos pequeños, bueno, infinidad de actividades. Ahora tenemos un proyecto, por ejemplo, este trimestre, una charla sobre física cuántica. Bueno, también gente de mi entorno me dice, ¿cómo les voy a interesar la física cuántica? Pues es interesantísimo, hay muchísima gente apuntada, están súper interesadas. ¿Vale? ¿Qué les mueve a las enfermeras jubiladas? ¿Qué quieren? ¿Qué les interesa? Les interesan actividades que les aporten, en primer lugar, conocimiento, sorpresa, cosas nuevas. Que la actividad tenga un plus cultural. No les satisface cualquier actividad, no, que tenga nivel cultural. Que el profesor sea experto, no sirve cualquier profesor. Tiene que ser un profesor experto y con capacidad de adaptación a ellos. Les gustan los grupos pequeños, no quieren masificación, quieren grupos pequeños. Sobre todo, muchas veces quieren su propio grupo. Aunque no aumenten de nivel de inglés, pasen de nivel, prefieren estar con su grupo que aumentar el nivel. Quieren aulas con todas las comodidades, no les sirve cualquier aula, ¿eh? Quieren buen trato, quieren capacidad de adaptación del personal nuestro, etcétera, y con posibilidad de opinar, de cambiar, de decidir si no les gusta este profesor, si no les gusta este curso, si no les gusta el horario, que tengan capacidad de cambiar. Dicho todo eso y centrando mis 3 cabezas, para resumir, yo reflexioné, ¿eh? ¿Qué se necesita para tener o favorecer un envejecimiento activo a las personas mayores? En primer lugar, mi opinión, una red social apropiada, o sea, actividades adecuadas, el contacto intergeneracional, he visto que es fabuloso, tanto con niños pequeños, con bebés, con niños de guardería como adolescentes, no importa.
que los centros donde estén los residentes o las personas mayores estén en el centro de la ciudad, en el centro de una actividad, que estén, que ellos sean el centro. Que los profesionales que atiendan o que ayuden o que realicen las actividades estén sobre todo bien preparados, pero no tan solo eso, bien motivados y sobre todo bien pagados. Actualmente hay una escasez de enfermeras para trabajar en centros residenciales. Evidentemente, no me extrañas, están muy mal pagadas, horarios en muchas horas, mal reconocidas, etcétera, etcétera. Las actividades. Yo pienso que muchas veces tendríamos que empezar antes ya de hacernos mayores, antes de la jubilación. También pienso que las personas mayores que ahora estamos cuidando es diferente porque muchas no han tenido oportunidad de realizar actividades fuera del hogar o de sus trabajos, etcétera, etcétera, y muchas veces no saben qué hacer con su tiempo libre. Las personas de mi edad, entre 50 y 60, pienso que ya tenemos otra visión y que cuando nosotros nos vayamos haciendo mayores, ya estamos ahora, en este momento, planteando o pensando qué haremos cuando seamos mayores. Me estoy alargando demasiado, si tengo que cortar, corto, ¿eh? Una cosa muy importante, empoderar a la persona mayor, darle valor, darle poder a esa persona, pero real, un poder real. Las residencias, ya lo he dicho, que tengan buena comunicación con el pueblo, la ciudad, lo que sea. La atención centrada en la persona, este modelo de atención que busca y prioriza la calidad de vida de las personas mayores está muy de moda, pero yo dudo que se realice realmente, ¿vale? Porque es muy difícil de realizar, ¿vale? Que la persona sea el centro y que se respete todo lo que esta persona piense. O la sociedad implica a las personas mayores en todos los niveles, incluso en innovación, por poner un ejemplo, o perderemos mucho conocimiento y experiencia. Hay que realizar actividades para la conservación del conocimiento de estas personas mayores, porque dentro de nada se van a ir y ya no tendremos oportunidad de rescatar este conocimiento. Costumbres, profesiones que van desapareciendo. El estereotipo de la edad está muy presente en todos los ámbitos. No utilizar el lenguaje peyorativo hacia personas mayores. Yo oigo jóvenes, ¿no? Pareces un viejo, o este móvil es viejo, porque está retrasado, porque no va bien, porque no sale por las noches. Bueno, ¿qué pasa? Derecho a no hacer nada. Aquí quería llegar yo. ¿Envejecimiento activo? ¿Sí? ¿No? ¿Pueden las personas, si deciden no hacer nada, les respetaremos que no hagan nada? O bien hacer lo que uno quiera. Si uno quiere hacer una actividad que no está prevista, que no está, pero que a él le gustaría hacer, yo pienso que como enfermera yo tengo el deber de cumplir que esa persona pueda realizarla. También invito a que reflexionemos sobre qué hacían nuestros abuelos, muy diferente de lo que hacían nuestros padres, muy diferente de lo que estamos haciendo nosotros y de lo que nos gusta. Mirar la televisión se considera actividad, porque yo cuido personas que quieren ver la televisión única y exclusivamente. Hay que tener en cuenta factores también de soledad, de estado mental, de estado físico, para adaptar las actividades. No es que una persona no pueda realizarlas, sino es que hay que adaptar la actividad a esta persona. He oído hace poco que la vejez saludable no es saludable si no es activa. Bueno, entonces, ¿nosotros somos una sociedad saludable o no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace prepararnos para nuestra vejez? ¿Qué pensáis? ¿La vejez podría ser una etapa para aprender, para disfrutar, para compartir y muchas veces para enmendar el timón de nuestra vida? Como enfermera, he sido testimonio de giros de vida en esta etapa que han puesto paz, han liberado de corsés a las personas y en definitiva han sido más felices. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Isabel. Muy interesante el poder conocer esas diferentes cabezas, ¿no? que explicabas que tenías y esa diferente
forma de verlo desde cada una de ellas. Doy paso ahora a Palmira, nuestra compañera, que explicará su experiencia personal como voluntaria. Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta reflexión y luego poder escuchar o poder dedicar este tiempo a escuchar tanto a la doctora Montserrat García, que me ha gustado mucho, y a la compañera Isabel, que realmente se me ha hecho corto todas las pautas y todas las vivencias que ha tenido. Bueno, yo he preparado una presentación y esperemos que todo vaya bien. Más que nada, por eso, dar las gracias por esta oportunidad, ya que se ha hablado de la alimentación, el ejercicio, los controles, el estado de ánimo en todas las etapas de la vida. No hace falta entretenerme, pero quería aportar a mi presentación como voluntaria y como enfermera, como ha dicho Cisa, que también soy artista. Y la verdad es que he podido retomar una... Bueno, artistas somos todos, ¿no? Pero que bueno, que me ha sido muy útil ahora que me he hecho más mayor este sentido del arte. Mi aportación sería en el aspecto del voluntariado y quizás la reflexión que yo he hecho es que me hice voluntaria con la idea de dedicar un tiempo y ya que no tenía una vida laboral o que de alguna manera mi vida laboral se había reducido muchísimo porque continúo colaborando con la Universidad de Lleida, pero sí que el voluntariado para mí era un compromiso personal e institucional, en este caso con San Juan de Dios. Y de esta manera yo creí que era una manera de aplicar saberes y experiencias que yo ya tenía, ¿no? Soy enfermera, también he sido profesora durante 25 años mis aportaciones artísticas, ¿no? Y otro aspecto en el voluntariado es que yo quería sentirme útil. Ha sido fabuloso el estar en contacto, ya como ha dicho Isabel, con personas jóvenes, luego con personas de otras culturas y también, sobre todo, con otras lenguas, porque yo había estudiado francés y de esta manera se me ha reactivado bastante, porque con muchos de las sesiones que hago de voluntariado, pues poco o mucho tengo que hablar francés. Y luego otro aspecto de este voluntariado sería la emoción y la gratitud bidireccional. Yo creo que yo tengo una gratitud extrema por esto, por ser voluntaria, ¿no? Otro aspecto que también me he dado cuenta es que también se han de valorar las propias posibilidades y también aceptar los límites. Isabel decía lo de los descansos, decía lo de hacer nada o no hacer nada, un poco que cuando nos hacemos mayores o cuando tenemos problemáticas de salud, que es lo normal, pues escuchar nuestro cuerpo, ¿no? No hace falta ir, bueno, pues como antes, ¿no? Que cuando tienes una vida activa, pues de alguna manera no te escuchas bastante o te dejas para luego. Luego también es muy importante escuchar y comprender a los receptores del voluntariado. Esto también es del corpus de la enfermería, que es atender a la demanda, ¿no? A ver, ¿qué quieren ellos? ¿Qué les puede gustar? ¿Cómo ellos pueden encontrarse, pues, más acompañados o sentir este espacio de encuentro más útil, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces trabajamos mapas, que es fascinante, ¿no? Mapas de todo tipo. O repasamos vocabulario, que también es muy necesario para, sobre todo para el español, ¿no? Luego también insistimos o sutilmente incorporamos valores. Luego también está muy bien en esto, en mi apartado del voluntariado, ilusionarse en emprender nuevos retos. Bueno, a ver qué se puede hacer o qué, bueno, esta sesión de hoy ha sido un reto, ¿no? Porque he pensado yo que era un momento, pues, para preparar una presentación o escucharme o decirme qué podía yo aportar, ¿no? Y después otro aspecto un poco negativo de que el voluntario o la voluntaria no ha de ser una carga para las personas empleadas.
Y una máxima, perdón, que me he puesto yo es traer todo y adaptarse a todo. Horarios, espacios, no pedir nada, sino que traerlo yo. Bueno, un poco por eso, por no molestar, por no alterar las dinámicas propias del sitio, ¿no? Este dibujo se hizo en una sesión de una propuesta y en una conversación salió que muchas barcas podrían salvar muchas personas que naufragan. Y esto venía porque muchos de estos jóvenes han tenido que venir en patera y algunos de ellos arrastran un trauma de haber presenciado pues, personas que no han llegado, personas que han fallecido, ¿no? Y bueno, este dibujo me pareció además este mar azul, mucho más azul hacia la izquierda, ¿no? Es un dibujo que guardo con mucho cariño porque el chico me lo quería regalar y le dije, no, 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 guárdatelo, guárdatelo. Pero no me pude resistir, hice fotografías. Me ayuda mucho hacer fotografías de los trabajos. Luego otro proyecto que me propusieron desde el Centro de Salud Mental era Parelles Artístiques, Experiencias Creativas en Salud Mental. Ellos conocían mi faceta de artista y me propusieron trabajar con una persona ingresada en estado agudo, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy interesante porque yo no había trabajado con otras personas a hacer algo conjunto, una obra conjunta, y salió esto. Primero porque era un cuadro que yo encontré en una basura, que me pareció un cuadro muy bonito, estropeado y mojado y en muy mal estado, y yo le propuse a este señor. Le dije, mira, tengo esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Entonces él se estuvo fijando en las flores, en el jarrón, hicimos un marco y él y yo íbamos incorporando hasta acabar esta obra. Y luego firmamos los tres. Y me pareció una recuperación como, bueno, un poco una metáfora de la vida, ¿no? De que, bueno, nos tenemos que ir recomponiendo como podamos. Luego, en el voluntariado también intento todas las sesiones, a ser posible, de hacerlas en el jardín o en el patio. Y un día les debe este cuadro, ¿no? Y este cuadro fue una revolución porque muchos de ellos no conocían a Van Gogh, conocían el cuadro o algunos aspectos del cuadro por la publicidad o por, no sé, por las... porque es conocido, ¿no?, este cuadro, pero bueno, salió esta persona, las condiciones de vida, cómo él pintaba, los pocos recursos, y bueno, les gustó tanto este cuadro que se lo regalé, ¿no? Y dijeron, por favor, ¿nos puedes traer más pinturas de Van Gogh? Y bueno, esto me alegró mucho, porque pensé que de alguna manera ya era una mirada, ya era un poco lo exterior, ¿no? Y la verdad es que fue una sesión casi sin pensar que resultó muy exitosa. Otro aspecto que también no nos gustan a nadie, estas vallas metálicas, hicimos con naturaleza, hicimos como una trampa, ¿no? Y uno de los criterios que yo me propongo o aspectos que yo me propongo es humanizar esta estancia, ¿no? Últimamente ya llevo 3 años con estos jóvenes que están un tiempo, no se sabe si la semana que viene estarán o no, pero es un tiempo muy de tránsito, pero que me parece que el que puedan vivir o puedan estar un tiempo expresándose, creo que les viene bien. Luego, como he comentado, lo de atención a la demanda, les dije, oye, ¿qué os parece? ¿Qué os puedo traer la semana que viene? Y dos o tres me pidieron animales. Yo pensé, bueno, pregunté si podía llevar mis perros, me dijeron que no. Y pensé, bueno, pues traeré animales de mi nieto, ¿no? Y fue un éxito total, porque les gustó tanto estos juguetes. Yo no sé, no era el juego, era el juego, era cómo lo podían representar, era acordarse de, bueno... Fue también una sesión, pues supongo que de evasión también, ¿no?
Y aquí también repasamos vocabularios en su lengua, en castellano, en francés. Y sí que es verdad que originó muchos recuerdos. Y bueno, al final estos animales ya están viviendo en Almacellas también. Bueno, a modo de síntesis, pienso que es el voluntariado, es dedicar un tiempo a otras personas. Esto ya lo han dicho la doctora Montserrat y lo ha dicho también Isabel, que es que nos hace sentir útiles. Y luego que ilusionarse en emprender nuevos retos activa nuestro cerebro y yo estoy segura que nos hace más felices. Bueno, esta es una de las últimas sesiones y bueno, aunque no esté bien decirlo, muchas veces no nos podemos aguantar y nos abrazamos, que hemos estado tanto tiempo sin esto. Y por mi parte quedo a la espera de las preguntas y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Palmira, y por explicarnos tus diferentes experiencias, ¿no?, como voluntaria con en las diferentes situaciones. Quería empezar a haceros algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Por eso invito también a Isabel y Montserrat que puedan volver de nuevo al espacio de debate. Porque una de las preguntas que nos llegan es qué factores pueden ser más determinantes en nuestra salud mental cuando nos hacemos mayores, tanto en positivo como en negativo. Nos preguntaban pues, sobre la soledad, sobre la falta de sueños o de esperanzas, o la comorbilidad con otros problemas de salud. ¿Qué es lo que realmente nos afecta más, ¿no?, en esa edad? ¿Yo? Por ejemplo, Isabel, sí, adelante. A ver. ¿Qué nos afecta más, no? A ver, todos tenemos lo que he comentado, ¿no? Todos tenemos una historia de vida propia única, es una mochila que llevamos encima y que si somos capaces de, por ejemplo, yo incito muchas veces a que las personas mayores en esta etapa revisen su mochila, la vacíen, jueguen con lo que hay dentro y remuevan, tiren lo que no les gusta y reactiven aquello que tenían pendiente o que siempre habían soñado. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que, claro, ella me decía, yo me he quedado con las ganas de viajar, ¿no? Y yo le decía, ¿y dónde hubieras querido viajar? Si ahora tú pudieras viajar, ¿dónde hubieras querido viajar? Y me hizo mucha gracia porque me dijo Italia, ¿vale? Bueno. Dije, bueno, buen viaje, buen viaje. Empecé a buscar fotografías de Italia, fotografías mías de mis viajes a Italia. Bueno. Y una noche, cuando todo el mundo ya estaba acostado, me fui a su habitación, proyecté las fotografías y fuimos hablando, le hice un mapa, buenos recorridos, etcétera, etcétera. Y cuando acabé, me dijo, ya he estado en Italia. De quise moverte de la cama cómodamente. O sea, es cumplir un poquito los deseos, pero buscar aquello que tienes pendiente o que te gustaría, muchas veces, hasta en procesos muchas veces de depresión, ¿no? En procesos profundos de depresión o depresión crónica de muchos años de evolución, buscar aquello que había quedado pendiente o revisar su álbum de fotografías es acercarte a aquella persona, hablar con ella y revisar aquello, ¿no? Para ayudar a seguir. No sé si contesto bien la pregunta. Gracias, Isabel. No sé si Montserrat, que estaba pidiendo palabra, creo. Bueno, sí, simplemente, ¿qué les afecta a nivel positivo de envejecimiento activo? Sí. Nos lo preguntaban tanto como factores de protección, ¿no?, y también como las cosas que nos afectarían negativamente. Sí, bueno, es que lo que nos afectaría negativamente, yo creo que en la línea que estaba diciendo Isabel, tiene mucho que ver con la trayectoria vital de cada uno, ¿no? Nosotros nos construimos, nosotros y nuestro entorno, y eso lo llevamos siempre con nosotros hasta el final, de manera que creo que no se puede homogeneizar la respuesta en la línea de lo que decía la intervención teórica, ¿no? Que cada una de las personas a nivel individual le afectarán unas cosas u otras en función de sus vivencias, de su trayectoria vital.
En positivo, lo que da más capacidad de resiliencia delante de los aspectos negativos que pueda generar el proceso de envejecimiento es la red relacional, ¿no? En algún momento también se ha dicho, pero justamente uno de los factores que ha salido como más, con un impacto más importante de los cursos de formación, pero yo lo haría extensivo a cualquier actividad que requiera esta interactuación con otras personas, es justamente esa, que se crea redes sociales, que interactúan entre ellos, que se está luchando contra la soledad, y no solo contra la soledad, sino también contra el aislamiento, porque no es lo mismo. Una persona puede estar sola, pero puede estar acompañada, no aislada. Entonces, lo grave es el aislamiento, ¿no? Que puedes estar rodeado de gente, pero sentirte aislado. Entonces, todo lo que suponga relación con otras personas, a nivel de la misma generación, o como decíais adelante también, las intergeneracionales son muy beneficiosas. Aquí en la facultad, si se hace alguna sesión entre los que están estudiando grado y los de los programas senior, suele ser un éxito. Cualquier salida cultural. A mí algunos de los alumnos me decían, es que he perdido el miedo a hablar en público, he perdido el miedo a tener una conversación. Desde que estoy viniendo a clases, soy capaz de enfrentarme a una conversación con personas y antes no lo hacía, me quedaba callada porque me daba miedo, porque creía que no tenía conocimientos suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que no, uno de los factores más positivos es la capacidad de tener a otras personas a tu lado y de relacionarte. Y el contrario sería la soledad y el aislamiento. Muchas gracias. También nos preguntaban, y a lo mejor se relaciona un poco con lo que estabas comentando, Montserrat, ¿no? En relación a la soledad. Del modelo residencial en el futuro, ¿hacia dónde debe caminar, ¿no? Y digo futuro por decir, ¿dónde tenemos que empezar a cambiarlo ahora, ¿no? Para tener un mejor modelo. El modelo residencial se ha cuestionado desde que se puso en marcha, ¿no? Ya lleva más de 30 años. Yo, aparte de mi formación académica, estuve hace unos años dirigiendo varias residencias de mayores durante 10 años, o sea que lo conozco de cerca, ¿no? Y evidentemente se ha cuestionado la institucionalización, se ha cuestionado los límites a la libertad, el tema de la pandemia pues ha puesto al descubierto cosas que ya se venían diciendo, que ya se venían denunciando, como digo, desde hace 30 años, desde que se pusieron en marcha la gran mayoría de residencias, que hubo el boom, ¿no? De un montón de gente que iba a las residencias. ¿Cuál es el mejor modelo? El que las personas mayores quieran. Es que no hay otro. O sea, preguntemos a ellos antes. No creemos antes. Isabel lo decía con las actividades. Nosotros en la residencia hacíamos comisiones de participación en la que los residentes decidían qué querían hacer, cómo, cuándo y de qué manera y qué actividades, ¿no? Pues eso, vamos a tenerlos en cuenta, vamos a darles voz. El modelo de atención centrada en la persona, que también decía Isabel, que está muy de moda, porque evidentemente parte de ahí, de que el centro del funcionamiento de un centro residencial es la persona. Parte de ahí a nivel teórico, ya sé Isabel, que eso es muy difícil de implementar. Soy plenamente consciente y que a veces suena a utopía, pero parte de eso, de tener en cuenta. Y hablado de las historias de vida, por cierto, un recurso etnográfico de siempre, ¿no? De la antropología, las historias de vida. Claro, ¿cómo podemos atender bien a las personas en los centros gerontológicos si no las conocemos bien antes? ¿Cómo sabemos qué es aquello que necesitan? Intentaremos cubrir sus necesidades a partir de este aprendizaje individual. Modelos surgen mucho, el co-housing, ¿no? Las ciudades para mayores, o sea, hay infinidad de posibilidades de vivir con personas mayores, pero realmente hasta el momento lo que nos están diciendo en todos los estudios es yo quiero vivir en mi casa hasta que pueda, y si puede ser, morirme en ella. Entonces,
servicio de atención domiciliaria, pero bien desplegado, bien organizado. Creo que es lo que les tenemos que dar hasta el máximo, hasta que no se pueda más, ¿no? Dicen que las residencias son más menor porque hay un momento porque realmente son necesarias, ¿no? Que una persona no puede seguir viviendo en casa. Pero vuelvo al inicio, ¿eh? Escuchémoslos a ellos. ¿Qué nos dicen ellos? ¿Qué quieren? Os lanzaré una última pregunta. Esta creo que a lo mejor podría responderla Palmira, porque nos preguntan qué importancia tiene cuando nos hacemos mayores nuestra relación con los nietos, ¿no? ¿Se está abusando de los abuelos en el cuidado de los nietos? ¿Deberían tener algún otro rol, ¿no? ¿Qué parte positiva tiene esa relación? A ver. Sí que hay algunos artículos o algunos estudios que hablan de los abuelos esclavos. Yo creo que la mayoría de abuelos y abuelas lo que les gusta es estar con los nietos un tiempo bueno, un tiempo de descanso, un tiempo no de llevar el niño del autocar a música, del autocar a judo. Esto es un trasiego que muchas veces les puede generar estrés, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que luego les va a beneficiar a los dos es que tanto nietos como abuelos y abuelas convivan, pues, por ejemplo, haciendo aquí en Cataluña, se hacen los panellets, pues que una tarde puedan tranquilamente tener un rato para preparar estos dulces. Para los abuelos, ¿qué es? Es una activación completa, es poder demostrar cariño, y para los nietos es estar con personas mayores. Las personas mayores no están en un zoológico, no han de estar en una jaula, han de estar, si pueden y si tienen salud y de alguna manera pueden participar en la vida, es muy, muy necesario. No sé, quizás yo barro para casa porque de alguna manera cuando tienes nietos te gustaría esto, ¿no? Pero yo he tenido la gran suerte, y esto sí que forma parte de la historia de mi vida, muy grande, de tener una relación excelente con mis dos abuelas. Entonces, mis abuelas han sido un referente. Por ejemplo, hay una abuela que no sabía leer ni escribir. Y ella ya, cuando yo era pequeña, me decía, tienes que estudiar por si te quedas viuda. Entonces, esto que parece ahora parece mentira, de alguna manera yo creo que las abuelas y los abuelos tienen una transmisión de conocimientos y un cariño, y yo creo que son insustituibles, de poder ser esta convivencia, incluso cuando hay actividades dentro del ayuntamiento de guarderías que visitan centros de mayores. Esto también, de alguna manera, es muy bien recibido por las dos partes. No sé si me alargo mucho. Gracias por todas las aportaciones que habéis hecho. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa más. No sé si alguna de las ponentes queréis añadir alguna cosa más antes de que finalicemos el webinar. Creo que Isabel pedía palabra. Yo, evidentemente, totalmente de acuerdo con Montserrat de que hay que escucharlos a ellos. No estamos hablando de envejecimiento activo y no tenemos una representación de personas mayores aquí, que a mí me hubiera gustado, ¿no? O sea, que las personas mayores depende de todos nosotros que estén presentes o no en la vida. Por tanto, en todas las actividades que realicemos, de la misma manera que estamos uno de nosotros, tiene que haber una persona mayor, porque ¿no? nos aportará otro punto de vista y no sirve de nada que nos llenemos la boca diciendo que hay que integrar, integrar a las personas mayores, si no lo hacemos nosotros mismos, cada uno de nosotros, tener en cuenta a estas personas y preguntarle qué es lo que desea hacer. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Si desea no hacer nada, que seamos capaces de respetarlo. No sé si Montserrat quiere añadir algo antes de que acabemos. Solo a la pregunta que le has hecho por mira con el tema de la relación con los nietos, decir que bueno, que incluso se han lanzado
a superar esa brecha digital, las personas mayores, muchos de ellos, para poder tener el contacto con los nietos, porque si no, a veces no los ven, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo sé de muchísimas personas mayores que han abierto Facebook, que ahora ya sé que está anticuado, ¿eh? Los jóvenes dicen que eso es para de los boomers, ¿no? De los que ya somos mayores, pero Facebook y los WhatsApps y para poder estar al día y tener contacto con los nietos y mandarles fotos y que ellos se las manden a ellos. He visto en el chat, estaba viendo también una persona que decía que deberíamos empoderar a todo el personal de las residencias, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. No solo a los técnicos, ¿no? A las enfermeras, a los terapeutas, a los médicos, al trabajador social, al educador social, todos los que puedan estar a nivel de técnicos, sino también el personal que está con ellos día a día, por supuesto. En las reuniones de trabajo que teníamos nosotros de interdisciplinar, estaban siempre presentes los auxiliares de geriatría. Y en estas comisiones que os decía antes, pues en la comisión de alimentación estaba presente la cocinera, ¿no? O el cocinero. Claro que sí. Todo el personal de las residencias, además son los que, como decía la persona que intervenía en el chat, están con ellos más horas incluso, ¿no? Hasta cocineros, sí, José María. Yo quería añadir que las tecnologías, el que de alguna manera tengan un poco de, que sepan manejarse un poco, ha sido una suerte, sobre todo en la pandemia, porque, por ejemplo, mi madre con grandes dificultades, con el WhatsApp, yo creo que nos ha tenido, hemos hecho un grupo de WhatsApp familiar y esto para ella ha sido una ayuda fabulosa. Bueno, nos reímos pues porque, bueno, pues por esos fallos o por las fotos que no están bien, pero a nosotros también nos gusta pensar que nuestra madre le podemos mandar o ella nos puede contestar y esto ha sido de verdad, la tecnología alfabetizar a las personas mayores, yo creo que sería un elemento muy importante para que sus años sean mejores o puedan encontrarse al menos mejorar algo la comunicación. Esto yo creo que estaría muy bien, aunque sean en la situación que sean, con el grado que puedan, que se puedan manejar algo, ¿no? Esto para mí creo que es un punto muy, muy importante. Muchas gracias, Palmira. Gracias también Isabel y Montserrat por haber compartido esta tarde, igual que todas las personas que al otro lado de las pantallas han estado con nosotros durante toda esta hora. Nuestro tiempo se acaba, nosotros dejamos hoy el webinar, pero todas lo que hemos estado hablando, todo el vídeo de la sesión quedará colgado en la web de Som360. Y quedará accesible para todas las personas que así lo deseen. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo nos vemos el mes que viene en un nuevo encuentro virtual. Muchas gracias.